ver, ¿tenés algo para decir? Que yo soy un tipo laburante que no tengo antecedentes ni nada. Y la verdad, lo que se encontró en el interior increíble. Del domicilio. Lo único que se entregó fue, se encontró fue todo eso lo pusieron. Unos DNIs, porque yo tengo un local, tenía un local y. Bueno, está entrando el detenido ahí. Pero se hicieron tres y fueron los tres negativos. Corre para allá, por favor. Pero bueno, había drogas. No había drogas. No había drogas. En ningún lado hubo drogas, nada. Bueno, ahí está saliendo el detenido, de sorpresa. Salió de un momento a otro al detenido, ahí lo han visto cara a cara a Gastón Cantero. Esto fue realmente una sorpresa, se ve que, que ha pedido el juzgado que lo trasladen inmediatamente. Esto no estaba pautado, de hecho estaban en una segunda casa que está en uno de los laterales de la casa, donde está la pileta, y sorpresivamente se generó un movimiento y ahí empezaron a trasladar a los detenidos. Ahí lo veíamos claramente a Gastón Cantero y a su novia. Están ahora dentro de uno de los autos de la policía de la provincia de Buenos Aires, un auto de civil con vidrios polarizados. Se habían acercado otros familiares que ahora están en la puerta de la quinta. Hay un joven, hay una señora y también entendemos que está la mamá del detenido. Ahí se está haciendo el traslado. Ahí está el movimiento del auto. Los familiares, lógicamente, están negando esta situación de que él no se dedicaba al narcotráfico y que no tiene nada que ver con este nombre que se le ha impuesto. Pero bueno, evidentemente ha venido una orden directamente del juzgado federal que se produzca el traslado en este momento, en el medio de, bueno, el operativo que nosotros estábamos relatando desde más temprano. También llama la atención que salió a cara descubierta. Sí, claro. Muchas veces se cubren con una remera o con algún tipo de abrigo la cara del detenido, pero en este caso salió a cara descubierta, y afuera de la quinta había algunos familiares que negaron esta situación, ¿no?, que se ha planteado aquí desde lo judicial y también desde lo policial, ¿no?